problemas con audio. Entonces vamos a regrabarle y espero que vamos a corregir los problemas con el audio. So vamos otra vez al wiki Cabal, a www.cabal.mx, y allá vamos a elegir cursos, y en cursos vamos a elegir curso de programación en Bash, y en curso de programación en Bash, ¿dónde vamos a iniciar? Buena pregunta. Pienso que vamos a iniciar a 15. Parece que sí. Y vamos a ampliarla un poco. Espero que podamos verla bien. So en 15 que vamos a ver es cómo usar los variables del ambiente. El ambiente Bash tiene muchas variables que son disponibles para nosotros usar para programar y cualquier. Podemos verle si vamos aquí a un terminal. Y si escribimos set, y set va a mostrar un montón de cosas, más que tengo un buffer para ver. Entonces me voy a set pipe a less. Y podemos ver, tenemos todas las variables, y son variables que son disponibles para nosotros usar en nuestro... ¿cómo se llama? Scripts de Bash. Tenemos, por ejemplo, Bash, el variable que si le referenciamos con $bash, es igual a bin bash. Y tenemos browser, es algo que se llama www.browser, que es probablemente una liga Firefox. O Chrome o cualquier. Tenemos display, tenemos muchas cosas, hist file size, y son disponibles en los colores que aparecen cuando escribimos ls, y tenemos diferentes colores, es porque es variable. Entonces en 15 vamos a ver que podemos usar los variables, podemos cambiarle también vamos a ver que podemos usar nuestro comando read para leer más de una variable a la vez. Anteriormente lo usamos solamente para leer una variable a la vez. Esta vez vamos a ver cómo leer más. Entonces iniciamos aquí en línea 1 para decirle que vamos a usar bin sh. Sabemos que bin sh es una liga a bash, entonces es mismo a decir bin bash para saber qué interpretador vamos a usar para leer y para ejecutar este archivo. En línea 2 vamos a guardar, mira, diría viejo ifs. El IFS es el variable del ambiente que usamos para ver qué vamos a usar para nuestro delimitador de campos. Cuando él dice escribe uno, dos o tres cosas, es el IFS que va a usar para decidir cómo vamos a referenciar las cosas para asignarle correctamente. Aquí vamos a guardar el IFS del sistema, $IFS, en nuestra variable viejo IFS. Y después vamos a reemplazar IFS con dos puntos.
Entonces, el nuevo IFS ahora es dos puntos. Es que vamos a usar para separar palabras o cualquier. Vamos a escribir al usuario, escribe tres palabras separadas por el carácter, dos puntos, por favor. Y después él va a leer, read, X, Y y Z. Él va a leer tres variables. Después él va a reponer el IFS como estaba. Y finalmente él va echo menos E, el menos E para echo los caracteres especiales como línea nueva aquí. Un carácter especial. Y actualmente si queremos verle debemos usar echo menos E. Otra vez él va a escribir diagonal N. So, vamos a ver. Vamos a nuestra terminal, a Bash Class. Y vamos a Bash S15. Y él dice, ¿recuerdas ahora el IFS se cambió? Él dice, escribe tres palabras separadas por el carácter. So, uno, dos, tres y cuatro y cinco. Entonces, normalmente, él va a usar espacios aquí y aquí para separar las palabras. Uno, dos, tres. Entonces, no, oh, no, disculpo, uno aquí. Entonces, normalmente él va a decir, oh, mira, tiene uno, dos, tres, cuatro palabras. Pero cambiamos el IFS a dos puntos. Entonces, el primer palabra debe ser uno espacio dos. La segunda palabra debe ser tres y cuatro. Y finalmente, la tercera palabra, debe ser cinco. Sí. Sirve bien nuestro cambio de IFS. Entonces mira, X es 1, 2, ¿sí? Todo antes del primer dos puntos. Y es 3 y 4, todo adentro de los dos puntos. Y Z es 5. Entonces, los variables del ambiente que podemos ver con set son disponibles para nosotros usar en nuestros scripts. Pero si vamos a cambiarle, debemos decidir si al fin de cuenta queremos regresar el status quo como estaba. Tal vez no, debemos decidir. Pero no debemos olvidar a pensar. Otra vez, va a ser interesante que tenemos. So, continuamos. Vamos a ejercicio 16. Oh, nos preguntamos, ¿recuerdas que estamos regrabando aquí? Porque el sonido en la primera vez no sirvió. En la primera vez, a una de las personas nos preguntamos si al fin de cuenta los variables X, Y y Z son disponibles aquí a la línea de comando. Echo dólar X, echo dólar Y, echo dólar Z. No. Pero, ¿por qué? La razón que no son disponibles es que, mira, te dice,
Él dice que vamos a ejecutarle con BinSH. Entonces, actualmente va a abrir un terminal. Y este terminal aquí que usamos para lancear el script es el padre del terminal que actualmente va a abrir. Y en el terminal que se abrió, sí, son disponibles. Pero al fin de cuentas, cuando se termina S15, él va a cerrar este terminal, el hijo, y va a regresar al padre. Y el padre no va a conocer qué pasó en el hijo. Pero si tuvimos el mismo programa solamente en el padre, como cat S15 para verlo. Ok, so mira, vamos a escribir en el padre sin abrir un terminal nuevo. Viejo IFS igual a IFS, dólar IFS. Y después vamos a reasignarle, pero en el padre, directamente en el padre. Después vamos a escribir al usuario a... Y después vamos a leer... Ups. XYZ. Y él va a esperar por nuestra, ¿qué fue? 1, 2, 3 y 4 y 5. Pero directamente en el padre, no en un script que va a abrir un hijo. Y mira aquí en el padre, vamos a echo menos e los variables. Y mira, son allá. Y al fin de cuentas, si escribimos otra vez echo dólar z, por ejemplo, él está. Entonces, la razón que no estaba cuando le usamos el script es porque todo está, se ejecutó en el hijo y el hijo se murió al fin del script y el padre no tuve manera de conocer qué pasó en el hijo. Pero si ejecutamos todos los comandos en el padre directamente, sin abrir un terminal para lanzar un script, sí, todo está disponible, echo y dólar X son disponibles. Entonces, es porque debemos recordar que scripts no corren en el padre, normalmente. Ok, esta fue buena pregunta del usuario. Vamos a ver ejercicio S16. En S16 vamos a ver si podemos ayudar al usuario un poco cuando es necesario escribir cosas que son default. Vimos muchas veces cuando usamos a Compus que algo va a preguntarnos a entrar algo y él va a sugerir, ah, si quieres aceptar la sugerencia que está dentro de corchetas, solo es necesario poner entrada y él va a aceptarle. Otra vez, si no le gusta la sugerencia, puede escribir algo diferente. Podemos hacer lo mismo en Mesh, no problema. Y en este ejercicio vamos a ver cómo hacer lo mismo en Mesh. So, línea 1, vamos a usar Bin Bash. Entonces, otra vez vamos a abrir un hijo, vamos a correr todos los comandos en el hijo y al fin de cuentas vamos a cerrar el hijo. Como normal.
Vamos a escribir en línea 3 al usuario eco menos n, entonces no vamos a poner una línea nueva a la fin de, a la fin de esta. ¿Cómo te llamas? Espacio corcheta, espacio backtick. Este carácter es un backtick. Y recuerdas que todo que parece adentro de los dos backticks, el fin es allá. Es un comando que vamos a ejecutar, pero el backtick no va a escribir who am I, el backtick va a escribir el resultado de who am I, si él puede ejecutarlo. Entonces, en mi caso, y en el terminal, soy RRC. Entonces, espero que me voy a ver. ¿Cómo te llamas? Corcheta, RRC, corcheta, espacio, espera. No línea nueva. Espero que es que vamos a ver. Para asegurar al usuario, si quieres a decir que eres RRC, solamente pongo entrada y él va a aceptar RRC. Pero ¿cómo? ¿Qué es el mecanismo? Vamos a ver aquí. Vamos a leer el variable que escribió el usuario y vamos a guardarle en una variable que se llama mi nombre. Después tenemos una evaluación. Vamos a ver si test, recuerdas, este es el comando test. Vamos a ver si test menos z. Z, recuerdas, en el ejercicio anterior, la semana pasada. Test es para ver si el variable, en este caso dólar, mi nombre, tiene longitud. Longitud. Si tiene longitud, entonces, y vamos a poner el then en la misma línea. Entonces debemos poner un punto coma. Otra vez va a darnos un error. Vamos a poner el then en la misma línea de la evaluación. Y vamos a asignar a mi nombre dólar paréntesis, who am I, paréntesis. Recuerdas, y lo vimos hasta anteriormente, esta aquí con dólar paréntesis es exactamente mismo de esta aquí con backticks. Los dos son mismo, solamente diferente manera de escribir la misma cosa. Esta, pienso, es en un estilo más viejo y esta es en un estilo más moderno, pero al fin de cuentas son lo mismo, exactamente. Entonces, va a referenciar el comando who am I y va a poner sus resultados en mi nombre si mi nombre es vacío. El nombre va a ser, mi nombre va a ser vacío aquí si cuando el usuario nos da su respuesta lo puse solamente una entrada sin ingreso. Entonces el mi nombre va a ser aquí vacío porque el usuario decidió que él le gustó la sugerencia y va a aceptarle. Entonces aquí vamos a poner lo mismo que sugerimos en mi nombre y finalmente vamos a escribir a la pantalla: te llamas dólar mi nombre. Si el usuario decidió a poner algo diferente aquí, dólar mi nombre en la evaluación tiene longitud, entonces es falso que está vacío, entonces no va a ejecutar las instrucciones o el instrucción.
una manera o la otra, aquí dolar mi nombre tiene valor. Tal vez él tiene que decidió escribir el usuario porque no le gustó la sugerencia. O si le gustó la sugerencia, él tiene que sea que estaba sugerido. Vamos a ver. Dash S16. Y él dice, ¿cómo te llama? ¿Y por qué estoy en Dash aquí como un usuario, por un usuario RRC? Él va a referenciar Who am I por RRC. Y él va a decir, ¿cómo te llamas? Y va a sugerir RRC. Entonces, si pongo entrada solo, debe decir, te llamas RRC, ¿verdad? Pero, si por razón u otra decide a poner Richard y no a poner RRC, él va a aceptar mi ingreso y tiene el código cuando fue tiempo a evaluar si mi nombre fue vacío. Va a ver que no tuve longitud. Entonces, esto va a ser falso. Y él va a escribir aquí que ingresé yo. So, una manera a mostrar que si queremos, Bash puede ser inteligente, puede ayudar el usuario. Él es menos primitivo que pensamos a veces. Él es actualmente tiene mucho, mucho poder y muchas veces la limitación que podemos hacer en Bash no es Bash, es nuestra imaginación. Entonces, continuamos aquí con diecisiete. En 17 vamos a hacer un poco de diversión. Vamos otra vez en 17, en línea 3, después de declarar nuestra terminal para interpretar lo que sigue. Vamos a ver otra vez adentro de backticks. Y se termina aquí. Entonces, todo adentro aquí es un comando. Oh, es más. Todo aquí. Todo, 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 todo. Adentro de los dos backticks. Es un comando que vamos a ejecutar. Y es el resultado del comando que vamos a asignar a mi nombre. El resultado. Vamos a usar grep, el GNU Regular Expression Parser. Y vamos a enviar a grep este argumento adentro de comillas. Pero grep necesita dos argumentos. Entonces, este es el argumento para decirle qué queremos ver y dónde queremos verle en Etsy Password. Entonces vamos a leer Etsy Password a ver si existe una línea que tiene esta. Entonces, ¿cuál es esta? Bueno, el circunflejo, o en inglés caret, es a decir a Bash que estamos buscando a una línea que
se inicia como. Carrot se inicia como. Entonces, estamos buscando el inicio de la línea. Aquí tenemos $user, pero la palabra user es adentro de llaves. La razón es porque vamos a concatenar que obtenemos después de referenciar $user, vamos a concatenarle con dos puntos y con circunflejo. Y si no le ponemos en adentro de los llaves, él no va a concatenarse correctamente. Entonces, al fin de cuenta, grep debe ver circunflejo RRC dos puntos. Es que debe ver, porque $user es una variable de el ambiente. Mira, set pipe to grep user. Y mira aquí. Entonces, $user es igual a mi usuario, RRC. En tu caso, cuando ejecutan ustedes este script, tu user va a ser diferente, probablemente. Espero que sí. Pero es que va a referenciarse por el valor de el variable user para referenciarle $user. Y para concatenarse $ afuera y adentro de llaves user. Allá. Entonces estamos buscando a una línea en Etsy password que inicia con RRC. Cat diagonal Etsy diagonal password. Y mira, es una línea aquí que inicia con RRC. So es esta línea que nos interesa. Pero el comando es más de solamente en grep, recuerdas, él va hasta allá. Entonces aquí tenemos en pipe. El pipe dice, envía el resultado de todo este comando. Envía su resultado no a la pantalla como normal. Envíale a el comando cut. Y dile a cut a usar con menos de un delimitador de dos puntos. ¿Por qué? Well, mira, that's the password. Él va a delimitar sus campos por dos puntos. Aquí campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5, campo 6 y campo 7. El delimitador de Etsy password es dos puntos, no es un espacio o un espacio blanco. Entonces aquí vamos a decir a cut usa el delimitador dos puntos. Pero no estamos cambiando el IFS como anteriormente. Estamos diciendo solamente a cut que usar por un delimitador sin tocar el IFS. Después vamos a decir a cut con menos F qué campo nos interesa. Va a decirle, tenemos interés en campo 5, menos F 5. Entonces, es esta línea que vamos a enviar y campo 1, 2, 3, 4 y 5, el HECOS.
Y en el HECOS es donde podemos escribir cualquier número telefónico del usuario, su nombre real, o aquí el HECOS de Postfix es el System User for Postfix, o aquí por RPC, el System User for RPC Bind. Podemos escribir qué queremos en el HECOS cuando agregamos un usuario nuevo al sistema. Y nuestro comando aquí está interesado a obtener este campo, entonces debe asignar a mi nombre el HECOS de RRC, la línea que se inicia con RRC, y el HECOS son dos palabras, Richard Couture, o Richard Couture en francés, o yo no sé cómo decirlo en inglés, Richard Couture, o, yo no sé. Richard Couture en francés es mi nombre. Entonces, después, sin usar un if, vamos a usar manera ternary que aprendimos anteriormente. Vamos a evaluar con test. Vamos a evaluar aquí con test el comando test. Vamos a evaluar si dólar mi nombre tiene longitud. Si es verdad, si dólar mi nombre tiene longitud, vamos a ejecutar echo el campo HECOS. Oh no, discúlpame. Si es verdad que no tiene menos z, que está vacío. Él no tiene longitud, discúlpame, está vacío, no tiene. Si queremos ver qué significa las etiquetas que podemos usar por argumentos a test, recuerdas que podemos man test. Y él va a decirnos, so, podemos buscar a menos z y mira. Dice aquí, menos z cadena. El longitud de la cadena es 0. Y él te dice que son todos los otros. Mira, son un montón. Puede examinar muchas cosas con test. Entonces vamos a ver si test tiene un longitud de 0. En la variable dólar mi nombre, que no es verdad, debe hacer longitud, debe hacer Richard Couture. Entonces, si es verdad que no tiene longitud, debe escribir el campo HECOS, no está escrito para el usuario. Y él va a dereferenciar $user por RRC porque está en comillas dobles. Si fue en comillas simples, no va a dereferenciarle. Pero en comillas dobles, sí, va a dereferenciarle por su valor a RRC en ese password. Si es falso, aquí, si es falso que no tiene longitud, dólar mi nombre. Es verdad, él es falso. Debe escribir Richard Couture, nada más. Richard Couture, nada más. Vamos a ver. Entonces, -S16. ¿Cómo te llamas? Oh, no, disculpa. 17. Y mira, tiene Richard Couture, en allá, no sorpresa. ¿Qué pasa si estamos otro usuario? Oh, mira, vamos a usar SU para obtener todos los
todo el ambiente y derechos del usuario root. Entonces su contraseña en mi compu. No está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y no está que escribo. Bueno, entonces estoy root al momento. Y mira, set pipe to grep user. ¿Y dónde estamos? User, user, user. Mira, ahora user es root. Si vamos a tilde RRC, que es la manera de escribir la hogar de RRC, a bash class, y otra vez, si ejecutamos, antes de ejecutarle, si buscamos grep root $etsy $password, es en línea ahora que está en password y campo 5 que nos interesa es 1, 2, 3, 4 tiene una palabra root. Entonces esperamos que cuando ejecutamos 17 vamos a ver root y sí, no sorpresa. Y para ustedes a su casa debe ver su usuario o cualquier usuario que vas a usar con ese. Tengo no idea qué pasa si usas sudo. Es interesante. No sé, no uso Ubuntu. Entonces, continuamos. Vamos a ver. So, en este ejercicio lo vi como enviar resultados de un comando a otro comando usando pipe y como usando backticks asignar todo que sigue con todo el resultado a una variable, a decidir qué vamos a escribir al usuario depende a el tamaño de la variable. Entonces, si el echoes fue vacío, ¿qué pasa? Vamos a ver. Vi diagonal etsy diagonal password. Entonces, vamos a ver un usuario que tiene su echoes vacío. No. Yo no veo un usuario que tiene su echoes vacío. Oh, es uno aquí. HS QLBDB. Este usuario. Oh, es otra. Es uno aquí. PyDev. Mira, PyDev tiene su echoes vacío. So vamos a usar sudo. Disculpa. Vamos a usar como root. Vamos a usar su-pydev. Entonces estamos ahora pydev. Y si ponemos set pipe to grep user, debemos ver que estamos el usuario pydev. Y si vamos a tilde rrc diagonal bash class, vimos que no tenemos permiso. Control C. Control D. ¿Cómo vamos a corregir esto? Oh, ya sé. Me voy a copiar
tilde RRC dash class S17, ¿verdad? A temp, donde todo el mundo tiene permisos. Y después me voy a obtener los derechos de Python. Y otra vez podemos ver que, por cierto, estamos Python. Vamos a diagonal temp, donde copiamos el S17 y vamos a ejecutar S17 otra vez. Y dice, no, ¿qué parte es? No sé, LS menos AL. Ah, solo root puede verle. Eventualmente, cd diagonal temp y vamos a chmod 644 S17 para dar permisos a todo el mundo a leerle LSS menos AL para ver todos los derechos S17. Y ahora todo el mundo puede leerle, él dice. Vamos a ver. Otra vez, sudo Python. Otra vez cambiamos a temp. Otra vez bash. Y finalmente. Y mira, porque él fue verdad que campo 5, el HECOS, por el usuario PyDev, fue vacío. Él escribió, el campo HECOS no está escrito para el usuario PyDev en Etsy Password. Qué bueno. Entonces, ¿cómo enviar la salida de un comando y usarle por el ingreso de otro comando? Esto depende de cómo se escribe el comando de destino. Si se escribe a leer a standard in, él debe servir. Si se escribió para leer un archivo o algo, esto no va a servir. Entonces, depende cómo se escribió el comando de destino. Y vimos cómo evaluar contest por una condición verdad y por una condición falsa. Parece bien. Continuamos con ejercicio 18. ¿Y qué tenemos aquí? Ah, esta, en la semana pasada, pienso, Sergio nos preguntó, pienso que después de la clase, cómo usar rangos en for. ¿Recuerdas que vimos el for? Y tuvimos una cosa, for i en 1, 2, 3, 4, 5. Y Sergio nos preguntó por qué debe ser una manera, es una manera que podemos decir un rango a 1 a 5. Entonces, vamos a ver cómo escribir rangos en for y cómo escribir rangos que se incrementó por más de uno. Otra vez vamos a usar bin bash. Y aquí tenemos for i in. Y para escribir un rango, lo ponemos adentro de llaves el primer número donde vamos a iniciar nuestro rango, en este caso 5, dos puntos y el último número que vamos a usar en nuestro rango. Los números son inclusivos. Entonces, esto es lo mismo a escribir for i en 5, 6, 7, 8, 9, 10.
pero con notación de rango 5 a 10 inclusivo. Va a incluir 5, va a incluir 10. Do. El do es en el mismo la misma línea del for, entonces debe usar un punto coma. Otra vez, va a darte un error, va a gritar. Echo. Dolari. Entonces la primera vez debe echo 5, después 6, después 7, después 8, después 9, después 10, después fin de done, fin de for. ¿Recuerdas? For se termina por done. Y él va a decirte presiona entrada para continuar. Y read va a esperar por el usuario a darnos ingreso, que en este caso va a asignar a la variable I mayúscula, que no vamos a usar, basura, pero vamos a asignarlo. Y cuando el usuario eventualmente presiona su entrada, vamos a ver esta. En él vamos a usar un comando exterior que se llama seek. Entonces mira, which seek, user bin seek, para incrementar, para hacer un rango otra vez, esta vez un rango de 5, de 100, disculpa, hasta 200. Pero vamos a incrementar por 5 cada vez. Entonces, 100, 105, 110, 115, 120, 125, hasta 200. El primer número es, por cierto, inclusivo. Y el último número va a ser inclusivo si él es actualmente el resultado de la incrementación. Sí, en este caso va a ser inclusivo, porque va a ser 595, 200. Pero si escribimos 201, no va a ser él, porque no está incrementada en este tipo de rango a 201. Oh, tenemos un error. No sé cuál es toda esta basura. Debemos corregir el basura. Dame un momento. So, vamos a entrar al wiki. Y otra vez vamos a curso. Otra vez vamos a programación en Dash. Otra vez vamos a 18S18. Y en este caso vamos a editarle para remover esta basura. Le pegamos por accidente, parece, de no sé qué. Bueno, y vamos a guardarle. Bueno. Ok. Mejor. So, en este caso, él va a ejecutar. Recuerdas que esto es lo mismo escribir backticks. Él va a ejecutar el comando seek. Va a iniciarse a 100. Va a incrementarse cada vez por 5 hasta 200. Y cada vez va a enviar su resultado a I. Entonces, aquí debemos ver echo 5, 100, echo 105, 115, 120.
hasta 195 y 200. Es que debemos ver. El do es en línea diferente del for, entonces no punto coma. Y como normal, terminamos el for con un done. Y todo dentro del do y el done son que vamos a ejecutar. Puede hacer mucho de más de un comando. En este caso, solo un comando. Pero puede hacer 2, 3, 20, cualquier. So, vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a quitarnos de PyDev, vamos a quitarnos de root, regresamos por usuario RRC, que bueno. Y vamos a bash S18. Y el premier, el rango, ¿recuerdas? El rango que escribimos en esta manera adentro de llaves 5.10. Mira, mismo de escribir for I en 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero en notación de rango. Presiona y mira, aquí usamos sec, secuencia, o secuenciar, para enviar por incrementación de 5, 100 a 200. Y porque 200 es incrementada por 5, él le incluyó. Pero si se escribió S18, aquí a por ejemplo 203, no vamos a verle, vamos a ver solo hasta 195. ¿Qué pasa? 100, 5, 203. Qué curioso. SEQ 105, 203. Oh, es verdad, hasta 203. Duh. Pendejo ha declarado. ¿Por qué? 200 es antes, entonces está incluido en este rango, pero no va a incluir el fin del rango, 203, porque él no está parte de la secuencia por el incrementador que estamos usando. Entonces, dos maneras a incrementar un rango, dos maneras a escribir rangos. Uno que se incrementa por uno y la otra que se incrementó por cualquier. Y lo vi cómo escribir nuestro for poco diferente cada vez, depende si queremos hacer el do en la misma línea de la condición o no. Entonces, continuamos. Y pienso que vamos a ver este ejercicio en la semana que sigue. Entonces, espero que este sirve mejor que el que no sirvió. Disculpa por un archivo sin sonido. Y hasta luego, hasta el sábado próximo. Gracias.